Dijeron que el triunvirato ha subido un segundo video esta semana. Dijeron que el triunvirato ha subido un segundo video esta semana. A ver. Pero es de sangre. Si no es de sangre, no me interesa. Si es de Lore, no me interesa. No me interesa el contenido de Lore. Triunvirato. Tienes que ponerte las pilas. El triunvirato. Tienes que ponerte las pilas. Quiero sangre. ¿Para qué existe su trasfondo? Es que comentando para qué existe el trasfondo de Warhammer 40.000. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre aquí? No, Lore, increíble. No, esto no. No me interesa el Lore. No me interesa. Me interesa esto. Mira. Warhammer Gamergate y el fracaso. Me interesa esto. Mira. El racismo occidental en Warhammer 40.000. Un inmenso potencial y una enorme decepción. Esto. Métete con gente, triunvirato. Métete con gente. Cágate en la puta madre de los fachas y de los nazis. Esto es lo que quiero ver yo. Cágate en los nazis, en los fachas. Yo quiero que me des contenido, contenido. Contenido para reaccionar de bueno. No, Lore. Lore, no. No quiero ver los videos, pero me interesa saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué existe el trasfondo de Warhammer 40.000? A ver. Comentario, ¿para qué existe el trasfondo de Warhammer 40.000? El triunvirato. Vamos a ver si esto tiene sangre o no. Te voy a dar like o dislike en dependencia de la sangre que tenga este video, ¿ok? Quiero ver sangre aquí. Pandro y la entrevista al Pablo para cuando no te gusta el dinero. Ah, tienes razón. Tengo que entrevistar a Pablo Estudio. Tienes razón. Y después tengo que hacer un podcast poniéndolo a pelear ahí, onda, los terraplanistas contra el Santa Olaya ahí, onda, el de igual. Tengo que ponerlos a fajarse ahí, que se maten para la pinga. Quiero sangre, pinga. Porque yo voy a abrir el Discord y enseguida hay una imagen del Führer. Nos van a funar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me dijiste? ¿Tiene la Inca Kola? A ver si la Coca-Cola por aquí. Historia de la Inca Kola. Perú ganándole, Perú La ganándole. biblioteca de Merlín llega Perú gracias. ganándole. Pero espérate, vamos a ver primero el triunvirato que me interesa. Y después vamos para la Inca Kola. Vamos a ver el triunvirato. Perú ganándole a las compañías capitalistas. ¿Quién lo hubiera dicho? A ver, vamos a ver. Quiero saber por qué existe el trasfondo de Warhammer 40.000. Dame sangre. Quiero ver sangre aquí. Quiero ver muerte y quiero ver destrucción. Di que el trasfondo sirve para matar fachas y todo y la mierda. ¿Qué es esto? Bienvenidos seáis todos guapísimos y hermosonas. Hoy os traemos noticias y una pequeña disculpa. Este fue el que yo entrevisté junto con la voz negra, ¿no? El que me faltó por entrevistar fue la voz roja. Este sí lo entrevisté. Para con aquellos que no se dieron cuenta del pequeño byte que os pusimos en nuestro último vídeo sobre el lore de las hermanas de batalla. ¿Cómo? ¿Byte? ¿El de las hermanas de batalla era sangre? ¡No! ¡Me lo perdí! Ah, ahora lo vemos. Ahora tengo que verlo. Un tema recurrente en nuestro Espérate. canal. ¡Bah! ¡Sí tenía sangre! ¡Me la colaron, macho! Y yo no me yo me lo abrí y vi que iban a hablar de las hermanas de batalla y dije, no, listo, me voy para la pinga, ¿qué es esto? No estoy para esto. Quiero sangre. Y tiene sangre al final. Ha Buah, sido ahora la lo vemos, no existencia de canon como tal, de cómo el lore, por muy interesante que sea, sirve una función importante pero secundaria en este nuestro querido hobby, que es dar un telón de fondo sobre el que construir nuestras Vale. historias, ya sea a base de nuestras partidas en mesa o a través de nuestros ejércitos. Esa es la razón por la que estos dos vídeos sobre hermanas existen Claro. y nos explayaremos más en ese asunto en el siguiente vídeo. Para quien Espérate, quiera. espérate. Es que ahora tengo que ver de las hermanas de batalla. Espérate, tengo que tener el contexto completo. Espérate, que yo tengo que ver eso. Yo, oye, no sabía que esta mierda tenía sangre, bro. Me comí el bait. Es que yo soy retrasado mental también. Espérate, déjame buscar agua para ver esto como tiene que ser. Con todas las de las leyes. Vengo a ver, espérate. ¿Por qué nadie me dijo que esto era candela? Imagínate tú. Yo quiero ver sangre, bro. ¿Quieres contexto y sin pretexto? Es cierto, a ver, yo necesito saber, necesito saber. Es increíble que mi canal de Warhammer favorito sea un canal de progres. Es impresionante. Pandro, no sé qué tan real es la noticia, pero te la comparto. Paso de ser hombre de acero, el hombre salado. Varios recordarán que Henry Cavill estaba muy involucrado en la creación del proyecto de Warhammer 40K franquicia en la que es fan de Hueso Colorado. Resulta que destaca que se cancelará a menos que haya un acuerdo con pautas creativas entre Amazon y Games Workshop para diciembre de 2024. Jesucristo. Nos vamos a la pitufi chingada, perras. Nos vamos a la chingada. Encontrar la llama eterna. A ver. No importa si Amazon hace que Ziafas Kane sea una mujer N transexual y Sanguinius un gordo mórbido con pelo pintado de rosa, saquen lo que sea que pronto se le acaba el contrato en diciembre. Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Nos vamos a la mierda. Ese Henry Gabriel está maldito para la venga, man. Pobrecito, loco. Es bonito, pero no le sale nada bien. Por lo menos no virgen como nosotros. A ver. No, tengo que saber, porque esto era un byte. Me dijeron noticias exclusivas de las hermanas de batalla. A ver.
Oye, tremenda ambientación. Esta gente están editando hacer. Le están sabiendo el chipo. Tremenda ambientación. Bienvenidos seáis todos, guapísimos y hermosonas. Hoy tenemos noticias excepcionales. Como bien sabréis, el trabajo de Fejervari forma parte del canon. Y pues bien, hoy os traemos una nueva vela que tal vez veáis pronto en vuestras casas. Como sabéis, no somos particularmente dados a hacer contenido de trasfondo, pero esta es una ocasión un tanto especial. Vale. Esperamos de corazón que lo disfrutéis. La humanidad ha extinguido la luz del emperador, pero su gracia. Wow, progres disfrutando realmente del lore de Warhammer. ¿Quién lo hubiera imaginado? Justo acabo de ver las noticias, no podía evitar compartirla. Uf, está feo eso, ¿eh? Está feo. ¿Quién lo hubiera dicho? El tipo está maldito, macho. Nos vamos a la mierda. Nos ha otorgado una última oportunidad. Si queremos sobrevivir a lo que nos espera, no podemos... Al final voy a empezar a hacer lore de My Little Pony. ...os permitir que nada nos disuada del camino que hemos de recorrer. Preparaos, hermanas, pues a buen seguro nuestros antiguos hermanos se nos opondrán. No temáis, no dudéis, pues nuestra labor es sagrada. Y cuando su carne... Pero porque... Si tenías un personaje... No hay una chica en el triunvirato. No hay una chica en el triunvirato. ¿Por qué no le hizo ella la voz? Si estás haciendo, interpretando hermanas de batalla, busco tú una voz femenina, cabrón. No sé, digo yo. Arda, recordad que servís al dios emperador y que la nuestra es una tarea ingrata, pero una que nadie más puede realizar. Ilona Bala, canonesa priora. Porque son pendejos, puede ser también. En el vacío entre las estrellas habitan estas hijas de... Sí, tienen una chica, hay una chica en el triunvirato. Emperador, habiendo sacrificado todo por su misión, sin un planeta al que regresar, sin nadie a quien llamar amigo. Pocos son los registros que hablan de ellas. Únicamente algunas comunicaciones confusas enviadas en momentos de desesperación. Pues cada vez que la vela retorcida aparece en un planeta, este desaparece. La vela retorcida es una escisión de la vela eterna que se creía perdida cuando las comunicaciones con su mundo santuario se detuvieron por completo y se encontraron los restos destruidos de lo que antiguamente fue un planeta en sus coordenadas. Sin embargo, sus flotas comenzaron a vislumbrarse sobre los cielos y órbitas de planetas imperiales en diferentes... ¿Están seguros de que esto es un bait? Está bueno la ambientación, el sonido, todo, la narración, está genial, pero es lore, yo necesito sangre, no lore. Segmentos de la galaxia, para sorpresa y horror de los habitantes de dichos planetas, que no tardaron en descubrir que las hijas del emperador habían encontrado un nuevo cometido. El mundo santuario Pistis había acogido a la orden desde su fundación. Las hermanas se especializaban en el análisis de las artes de la humanidad y las matemáticas, y servían como protectores no oficiales de la casa de astrópatas de los Tati. Pues las leyendas cuentan que se tomó Pistis como localización para el mundo santuario debido a la gran amistad que unía a la primera canonesa y a la líder de la casa astrópata. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando la fe leceana llegó al planeta, y no tardó más que unas generaciones en asentarse fuertemente en los cimientos de la orden, forzándola en reclusión y prácticamente cortando la mayoría de los... ¡Buah, las repentias! ¡Sé paciente! Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Los bancos en Japón están empezando una campaña contra la industria del hentai. Oh, no. Ah, pero al no por si le meten dinero hasta por el culo. Bueno, bienvenido al mundo de la hipocresía. Lazos con el imperio. El capitalismo también es hipocresía. Pandro, ¿qué opinas de los antiprogres que se la osan hablando de Warhammer, haciéndose pasar por fans para hablar de la serie de Henry Cavill, que se van a hacer progres, que si la van a cancelar? Opino que de remate tiene unos rugidos de tripas impresionantes. Estás hablando del canal de remate, evidentemente. Tienen unos rugidos de tripas impresionantes. Son rugidos de tripas. A la gente le gusta el dinero, le gusta cobrar con noticias. Y pues con eso sacan unas visitas, crecen el canal y venden noticias, ¿sabes? Ya está, quieren hacer dinero. Está bien. Yo no lo comparto. Y Pablo, el lío es que Pablito no creo que lo haga por las visitas. Porque Pablito, cuando habla de lore, tiene más visitas que cuando hace eso. Pablito lo hace por una especie de convicción moral, lo cual creo que es más peligroso. Te lo voy a contrastar. Discúlpenme que interrumpa la entrevista del triunvirato. Te lo voy a contrastar ahora. Vamos a ver. Además de que mancha su imagen con eso. ¿Sabes lo que te digo? Pablito, por ejemplo, no necesita... ¡Bienvenidos! De remate sí, porque si no, no lo ve ni su puta madre. Pero mira, Pablito, esto para cuando el caos genera los senos, va. Está hablando del lore. 32.000 visitas. Regreso a San Arca, 12.000. Esto, 27.000. No necesitas hablar de eso. Guilliman y la chamba, 24.000. 27.000, 24.000, 19.000, 27.000, 21.000. No necesitas hablar de eso. Habla de eso porque de verdad siente que es así. 31.000, esto que es de pinga de esta. ¿Dónde está por acá? 48.000. Sí saca visitas, pero no lo necesita. Todos sus videos cogen buenas visitas. Mira esto, demasiado épico. Esto va a ser lo más épico que ha pasado en Warhammer. 70.000. No necesita de eso. No lo necesita. El Imperio de la Humanidad, pam, 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 58.000. Y luego, con el fin de Warhammer, 49.000. No hay una diferencia sustanciosa de visitas entre eso. Lo hace por convicción.
Porque si se dedicara a hacer enteramente contenido de lore, igual le fuera estupendamente bien. El chamaco tiene gente que lo ve. Esas cosas las hace. Por eso no meto a Pablo Estudio dentro de ese saco. Además de que el tipo sí le gusta Warhammer 40.000. No lo meto dentro de ese saco. Simplemente creo que su visión política es la que es. Está bien. Pero de remate sí lo hace por dinero. Entonces, ¿cuál es el villano final? ¿El que está dispuesto a mentir por dinero? ¿O el que piensa que está diciendo la verdad? ¿Cuál es el villano más peligroso? ¿El que sabe que está haciendo algo malo, que puede llegar a tener una especie de escrúpulo, o el que no tiene ningún escrúpulo o que piensa que hace lo correcto? ¿Sabes? Yo creo que es más peligroso el segundo. Por eso Pablo Estudillo no me parece directamente que mienta, porque lo peor es que creo que él piensa que está en lo correcto. Entonces, yo qué sé, que le metas. La pérdida de los restos de una flota del Astra Militarum que solicitó a... Papi, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se acaba el bait? Me vas a meter... Al final el bait va a ser que si era contenido de lore y me lo voy a comer hasta el final. Me cago Silio, en mi puto... Y un astrópata para servir tras un cruento enfrentamiento con Senos que dejó a la flota en capacidades mínimas llamó la atención finalmente del Lordo Hereticus. Y el gran inquisidor, Marius Leitdorf, tomó cartas en el asunto de manera personal. Se reunió en privado con la canonesa Ilona. Y en aquellas cámaras, bajo el abrazo del calor de los fuegos que iluminaban la habitación, escuchó su relato. Desde los eventos sucedidos en Bitarn, la canonesa Ilona había estado recibiendo visiones en sus sueños. En ellas, la llama eterna aún brillaba, tenue y débil, perdiéndose en las olas del mar de almas. Pero aún así, llamando a gritos a sus hijas. La veleceana habla... Déjame leer los comentarios. Déjalo que siga. No, déjame leer los comentarios, a ver. Corazón, qué buena forma de introducir a las hermanas de la batalla de Senge en Inquisidor Todomego. Inquisidor Mario... No veo a nadie hablando del bait. Esto huele a Dios del caos Senge. Excelente trabajo, aquí andamos al pendiente. ¿Qué pasa aquí en este video sorpresa? ¿Desde cuándo el triunvirato comenta el lore de Codex? ¿Qué me he perdido? Me encanta este canal, gracias por existir. Como fanático... Esto no es un bait, ¿eh? Esto no es un bait. Al final me están haciendo comerme este video. Porque pensaba que había sangre. Esto no es un bait. Habla de cómo la humanidad ha perdido la luz del emperador. Pero Ilona mostraba dudas. Afirmaba que la llama eterna era mucho más que un símbolo. Lo que la Orden de la Última Vela custodiaba era un fragmento del alma del propio emperador. O así parecía creer la canonesa. Y ahora la llamaba en sueños, ofreciendo una última oportunidad de redención para la humanidad. Debían encontrar la llama. Debían perseguir toda pista de ella, recuperar todos los artefactos de Bitarn y toda información que quedase. Debían salvar a la humanidad. Había algo en aquella hermana. El gran inquisidor Marius había conocido a muchos que aseguraban tener visiones, y la mayoría de ellos lo creían fervientemente. Pero había algo diferente en la canonesa, un atisbo de verdad que no podía ignorar. Sus palabras encendían un fuego en su interior que creía muerto hacía siglos. Así pues, un pacto fue. Intenta hablar así, Pandro. ¿Cómo quieres que te hable? Como un español interesante. No sé a qué te refieres con hablar... Sellado. La vela retorcida debía mostrar lo sagrado de su misión y su convicción, o morir en el intento. Ilona aceptó con gusto, y sabía exactamente cómo... Finalmente, bait 2. ¿Sí? ¿Sacaron el bait 2, macho? Te baitearon con un bait dentro de otro bait. Es que estoy viviendo en una simulación dentro de una simulación dentro de una simulación, ¿sabes? Me baitearon, ¿sabes? Afrontar la tarea. No importaba cuán fuerte fuese su convicción. Solo el emperador podía iluminar el camino ante ellas. Y así, convocó a sus 7. Es sagrado. ¿Por qué? Además de prometo excepcional, era excepto un lanzador. Por voluntad. Lona surgió una por un ningún título de asco. He visto con mis propios ojos el blindaje como si simplesen de ellas. El dolor, únicamente para excepcional. Agente inquisitorial. La orden tomó juzgó parte de la flota. Si no su virtud de mando de Ilona, ya ha perdido la... Pero en su magnificencia... Me la metieron unos prores, man. Me la acaban de meter unos prores. Me acaban de boitear unos prores. Sin puras. Dados más importante recaía sobre las ascuas. Cada científico, sus matemáticas, y lo memorizará. Su piedad propia un camino por al menos por el momento. Y... No podemos contaros más, al menos por el momento. Esperamos que os haya gustado. Algunos sabéis que las hermanas son una de nuestras facciones y lores favoritos, y estamos muy impacientes por poder hablar largo y tendido sobre este nuevo lore que está por venir. Y dicho esto... El bait es que se inventó una historia que es mentira. El triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. Adiós. Si este video te gustó, o eres una persona preciosa, comenta, suscríbete y deja tu like. Y recuerda, eres una persona preciosa todos los días.
¿Dónde estaba el bait? Es que era mentira la historia. La historia es mentira. ¿Es eso lo que era el bait? No entiendo lo que era el bait. Quiero que me contextualicen desde el principio. A ver qué acaba de pasar aquí. ¿Dónde estaba el bait? Me la acaban de meter unos prores. Prores mintiendo. ¡Qué canon! Reacciona a lo que mandé por Twitch. Espérate. Déjame... A lo que mandaste por Twitch. Será por Twitter, ¿no? ¿Será por Twitter o por Discord? Porque por Twitch no me has mandado nada. Vipandro, en su mente, por tener... No le digas mierda, porque no es mal contenido. Y se pone loquísimo. Tiene todo tipo de grado de violencia en su mente. Chiro ve al Mike. Pero es que me la metieron. O sea, no es que sea malo el contenido. Es que me la pela. No quiero ver contenido de Lore Warhammer. Vine por la sangre y me dijiste que tenía sangre porque me dijiste que era un bait. Me acaban de mentir. Me acaban de mentir. Unos españoles me acaban de engañar, ¿entiendes? Vamos a ver. Guapísimos y hermosonas. Hoy os traemos noticias y una pequeña disculpa para con aquellos que no se dieron cuenta del pequeño bait que os pusimos en nuestro último vídeo sobre el lore de las hermanas de batalla. Ah, es que era mentira el lore, me acabo de comer el vídeo casi completo. Me acaban de... Es que era bait, que es que lo que estaban contando era una historia inventada por ellos. Un tema recurrente en nuestro canal ha sido la no existencia de canon como tal. De cómo el lore, por muy interesante que sea, sirve una función importante, pero secundaria. Ah, es como la canonicidad del lore da igual, porque al final lo que importa o lo que le importaría a Game Workshop en un principio es venderte figuritas de plástico y el lore simplemente da contexto a las batallas que estás teniendo tirando los daditos mientras eres virgen y no tienes contacto con una fémina en tu puta vida. Era eso, ese era el bait. En este nuestro querido hobby. Que es dar un telón de fondo sobre el que construir nuestras historias, ya sea a base de nuestras partidas en mesa o a través de nuestros ejércitos. Claro. Esa es la razón por la que estos dos vídeos sobre hermanas existen y nos explayaremos más en ese asunto en el siguiente vídeo. Para quien quiera una versión corta, aquí está. Esa introducción a la Orden de la Vela Retorcida es todo un lore inventado por la Voz Amarilla para su ejército de sororidad. Ah, si hubiese visto... Es que había dejado en el minuto 1. Si lo hubiese visto hasta el minuto 1 con 9 segundos, no hubiésemos perdido miserablemente media hora de nuestra existencia. Está bueno. Está bien. Está por mongólico me pasan las cosas. Por no dejarlos cocinar. A Game Watch lo que le importa es venderte cosas de Warhammer a no menos de $30. Sí, la verdad es que me he gastado dinero en eso. Me he gastado dinero en eso. Pero ¿sabes en qué me he gastado más dinero? ¿Sabes en qué me he gastado más dinero, los pendejos? Trirorirorón, trirorirorón. Vamos a hacer ASMR. ¡Ay, la palanca! ¡Ay, qué rico suena! ¡Ay, los combos! ¡Ay, los combos! Increíble. ¡Ay, qué rico, pinga! Es la mejor inversión que he hecho nunca. Gastarme $70 para que me singuen en todos los juegos de pelea que toco. Loritas, defendemos que ese lore es tan canon como nada escrito por Black Library o cualquier códex. Sí, eso es. O sea que lo que te quieren decir es que se acaban de inventar una historia y eso es canon, es tan canon como lo que escribe esta gente. O sea, eso que ellos acaban de inventar, ese video, es tan canon como esto, es lo que quieren decir. Al final, todo va a ser para justificar que los custodes tienen teta. Todo va a ser para justificar que los custodes tienen teta. Está bueno, está bien. Es tan canon como lo que ustedes acaban de escribir. Lo que no es canon es la media hora que acabo de perder ahora, que también es canon, ¿no? Todo cuanto quería saber. Sí. La escena animal. Oh, perdón, soy retrasado mental. Todos sabemos que soy retrasado mental. Siéntete libre de parar el vídeo aquí. Para todos los demás, esto es un ejercicio. Todo cuanto quería saber, siéntete libre de parar el vídeo aquí. Vale. Para todos los demás, esto es un ejercicio que queremos compartir con vosotros. Vamos a explicar ligeramente el proceso que se siguió para construir este lore. Y esperamos no solo daros herramientas con las que trabajar para que hagáis lo mismo, pero también mostrar de lo que siempre ha ido Warhammer 40k en nuestra opinión. Así vale. Que... Ah, matizaron en su opinión. En su opinión. Está bueno. Triunvirato, te voy a decir una cosa, guapo. Y es que yo los banco con las custodes. Y también tengo que admitir, ya que estamos aquí, y que seguramente van a ver esta reacción, los voy a bancar con otra cosa. Y es que tenían razón en unas cuantas cosas. Yo me había comido muchos bulos de derecha. Como que las compañías, la gran mayoría de compañías se van a la pitufichingada cuando empiezan a meter cosas progres. Y nos pusimos aquí en vivo, en otro video, no me acuerdo ni cuál es. Fue en un video de Jimena que estaba reaccionando, en el que estaban comentando que Disney se estaba yendo a la mierda. Y yo repetía eso como una verdad absoluta, que Disney se va a la mierda porque las cosas progres no le gustan a nadie. Y cuando nos ponemos a ver las gráficas, realmente no, van igual.
Van igual, tuvo un pico durante la pandemia, bajó después de la pandemia y se mantuvo igual que como estaba antes. Disney no se está yendo a la mierda. No está perdiendo millones de dinero de tal. No está perdiendo dinero en bolsa. Me había comido esa mierda de derechas. Me la he comido. Tienen toda la razón en esa parte. Y van con las mujeres custodes. El día que me saquen, el día que un marine tenga tetas, me voy a hacer aliado de Pablo Estudillo, de remate, y me voy a hacer, ¿cómo se llama? Y voy a ir a coronarle el prepucio a, ¿cómo se llama este? El otro mongólico este. El que nunca ha tocado a una mujer. ¿Cómo se llama? El otro locao de Warhammer, ¿cómo se llama? Mayor Sete. Voy a ir a cromarle el prepucio a Mayor Sete y voy a hacer una guerra abierta contra ustedes el día que un marine tenga tetas. A menos que sea de los hijos del emperador. Vamos a ir. Para los que aún estéis interesados, comencemos. A propósito de Warhammer 40K, es el fact-finding. En términos generales, el proceso de crear tu propio lore para tu ejército se puede dividir en tres grandes sectores. A ver, aquí tiene un punto. Pero pausa mucho el video, cállense la boca, no me importa. esto tiene un buen punto. Lo de crear los capítulos de marines espaciales, ¿sabes? Que haya 20 legiones y después venga el Codex Astartes para crear diferentes capítulos y que tú puedas pintar tus marines como te salga de la pinga y crear su propio lore. O sea, la simple existencia, el simple hecho de la existencia del Codex Astartes es una excusa para dejarte a ti inventarte tu propio lore sobre tu propio capítulo. No hay nada más claro que el Codex Astartes para tú entender que Warhammer está hecho para tú crear tu propio lore y a partir de ahí hacer tu jueguito, ¿sabes? Como Dark Souls, básicamente, que el lore no existe, ¿no? En realidad este personaje... ¡No existe el lore! ¡No existe! ¡No hay lore de Dark Souls! ¡La gente se lo inventa! Es lo mismo con Warhammer a la hora de crear el lore de tus facciones. Aquí tienes razón. Es inspiraciones del canon conocido, relaciones con dicho canon y patrones de pintura para tus miniaturas. Estos tres procesos pueden tener lugar en cualquier orden. Para que nos entendamos, estos pasos consisten en saber qué te gusta del trasfondo, cómo implementar la facción que estás creando dentro del conjunto y cómo decides representarla. En este vídeo vamos a explicar el proceso comenzando por un esquema de colores que queremos usar, luego buscando inspiración en los que nos gusta del canon establecido y finalmente unir nuestro canon con dicho lore. Pero este proceso puede darse de otro modo. Todo puede comenzar con algo tan simple como un pequeño texto que te gusta, una mención de un libro o un códex, o simplemente un concepto que desarrollas hasta decidir qué colores crees que le sientan bien a tu idea. No por nada existe esta plantilla para hacer lo propio con los marines espaciales. Todo en esa facción... Al final, el canon... lo que están diciendo aquí es real, ¿eh? El canon vale completamente beca. O sea, vale beca. Nosotros al final nos dedicamos a contar historias que son canónicas, o queremos pensar que lo son, porque es entretenido y porque es la historia que a la gente le gusta ver, etcétera, etcétera. Y porque para inventarme una historia, pues no le veo demasiada gracia, ¿no? Mejor investigar y tirar sobre lo que sabemos que objetivamente es canónico dentro de lo que se escribe dentro de Warhammer 40.000. Eso está bien. Pero no, inventarse lore no tendría nada malo. Lo que en principio estaría más complicado porque hay que inventar tu propio lore y no es lo mismo describir, que es lo que hace Gao a la hora de escribir sobre Warhammer 40.000, es investigar y describir lo que ya existe y otras personas que saben escribir mejor lo han hecho, que inventarte tú la propia historia, ¿no? Es más complicado, te lo complico un poco más. Y además, no hay imágenes canónicas sobre eso como para hacer un video, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido hacer eso. Pero quiere que te diga. Al final, lo que es el juego de miniaturas va más de esto. De escribir tú tu lore de tus propias facciones y tus propias cosas. Pandro, pero yo me quiero inventar una raza de Eldar nuevo. Bueno, sé cómo hacerlo dentro de los marines espaciales con los Eldar. Pues yo qué sé, invéntate una también. Está diseñado para que sea fácil representar una estructura militar compleja en la que los pequeños detalles aportan información. El color del casco indica a los líderes, el borde de las sombreras representa a la compañía, el icono de las sombreras representa a qué tipo de escuadra pertenece. Sed libres de experimentar. No hay ideas erróneas, solo ideas no trabajadas. Sí, no hay ideas erróneas hasta que le pongan tetas a los marines. A partir de ahí voy a hacer lore de My Little Pony. Esquema de color que se... ¡Pandora, eres un machista! Sí. Decidió para la orden de la vela retorcida es simple. Blanco con toques de negro, rojo y fuego. Esto se debe a motivos puramente personales. Nuestros gustos. Pero también como una mención de honor al que fue el primer ejército de la Voz Amarilla. Un ejército del imperio de Warhammer Fantasy basado... Pérfidos franceses con armas. Los colores de Reikland. El cómo se aplica el esquema que queréis usar es cuestión de prueba y error. Y en la mayoría de los casos, a medida que desarrolláis el proyecto de vuestro ejército, nuevas ideas van a aparecer. Todo esto... Haz lore de MLP. ¿Qué cosa es MLP? Y te dono bits. ¿Qué cosa es MLP? My Little Pony. Ah, My Little... Claro. No. Está interconectado. De nada vale tener todo el dinero del mundo si en el proceso te dejas el alma. Y si ya sin hablar de cosas furras, tengo a los esquizofrénicos de los furros comentándome en los videos que resubo de aquí,
Dime tú si me pongo a hablar de My Little Pony. Estás loco, se me infecta eso de enfermos mentales. No, no, no. Tranquilo, estoy bastante bien con una comunidad medio sana. Final. Dentro de lo que cabe. Pensad en el proceso de crear una facción como si fuera un personaje. Hacedle preguntas a la facción. ¿Cuáles son sus creencias y tradiciones? ¿Tiene un mundo natal? ¿Tiene alguna búsqueda en particular o algún enemigo jurado? ¿Cuál es su heraldía? Voy a hacerme fanáticos religiosos ultraconservadores que no les gustan los progres. Es lo que me voy a hacer dentro de Warhammer 40.000. Pandro, ¿estás proyectando tus ideas dentro del lore de Warhammer 40.000? Sí, templario. Soy templario negro. Soy templario negro. Nací por mi madre y moriré por ser un fanático religioso. Y cabo su lema. En los códices basta y sobra con un párrafo diminuto para dar a conocer a una facción junto con su esquema de color, pero sirve a la perfección como piedra angular a partir de la cual desarrollar ideas e historias más complejas. Y hablando de esquemas de color. Para nosotros, elegimos usar el blanco como el color base, el color de la armadura, usando el negro para el yelmo y rojo o dorado para los visores, y un esquema que recuerde a una llama para tabardos y telas. El siguiente paso que se tomó fue pensar una razón que tuviese sentido con ese esquema de color, lo cual nos lleva a la inspiración. No. Yo creo que primero, antes de hacer los colores y luego añadirle trasfondo a los colores, haría trasfondo y luego adaptaría los colores a ese trasfondo. Creo que tendría más sentido. Dentro de mi cabeza, digo yo, pero bueno. Pandro, pensé que era fan de Slanesh o Orco. A ver, lo de Slanesh me gusta porque soy alto, alto pervertido, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí el Gentai me ha corrompido por dentro, pero al final dentro del lore lo que más me gusta es el Imperio. Por todo el oscurantismo religioso, el fanatismo, las dictaduras, su puta madre, son caballeros medievales en el espacio, la humanidad me gusta, ¿sabes? El concepto de la humanidad, que se creen a ellos mejores que el resto y quieren eliminar al resto de la raza. Pandro, eso es un poco taquitaquirrumba de tu parte, es un poco pintor austriaco. Me gusta el lore porque es un universo ficticio. Sí, antes de que me salga un progre diciendo lo sabía, eras un nazi. Bro, es un universo ficticio, bro. Es un universo ficticio. Me gusta el fanatismo religioso que le tienen al emperador porque es cool, porque es masculino, porque es poderoso. Son gente que matan a los demás porque simplemente son senos de mierda. Me gusta dentro del lore de Warhammer porque tiene sentido, porque es una obra Grindar, cojones. Es mentira. Si matas orcos y necrones, no se muere gente en la vida real. No estoy haciendo una alegoría de que quiero asesinar gente que no come jamón, cabrón. Es ficción, no se está muriendo nadie, hijo de tu puta. Bueno, vamos a ver. No es sorpresa para nadie cuánto nos gusta Fejervari y cuánto nos gusta Requiem Inferno. Pero me sale la Kimbilla ahí, lo sabía, era un nazi. Así que la decisión era obvia y fácil. Para no hacer este vídeo más largo de lo necesario, simplemente mirad cualquiera de nuestros vídeos sobre Fejervari o Requiem Infernal y ahí vais a encontrar los motivos por los que se quiso usar su trabajo como inspiración. Por cierto, todo aquello de lo que hablamos aquí se aplica igualmente en Age of Sigmar. ¿Recordáis el relato de las flores de la putrefacción? Pues eso. La última parte del proceso fue ponerlo todo junto y atarlo al lore que conocemos. Sabemos que la última vela desciende de la vela eterna, por lo que otra hermandad que descienda de ellas es algo más que plausible. También sabemos, por diferentes libros, que incluso... Leo, dos puntos. ¿Es que no lo sabías? Somos fascistas. Entre las partes más fanáticas del Imperio pueden existir escisiones dogmáticas. Como es lógico, en este caso se decidió usar la corriente liceana como base y darle una pequeña vuelta de tuerca para convertir el nihilismo en una cruzada redentora, pero que mantuviese mucho de la religión original. Espérate un momento. ¿Están convirtiendo el nihilismo en una cruzada redentora? ¿Quieren esparcir el nihilismo por toda la galaxia como la verdad absoluta, basados en un sesgo religioso e ideológico dogmático? ¿Airalín, eres tú? ¿Es la furra? ¿Es la waifu del canal? ¿Es la furra dentro de un capítulo de Warhammer 40.000? ¡Buah! ¿Quién se lo hubiera imaginado, no? ¡Wow! Como se quería permitir. ¡Flashbacks de Vietnam! ¡Ah! ¡Increíble! No queda la otra muestra especie superior. Pandro, creo que este es el meme que de verdad sí es cool. Lo mejor es que le rae la nada. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Es idiota de nuevo. Si le ignoramos, se irá de aquí. Se quitó la gafa y tenía otra gafa. Impresionante.
El emperador todo chat. Y tira la orden de autonomía. Se añadió una relación personal con una casa de astrópatas, así como el soporte de una figura increíblemente poderosa como un gran inquisidor, con la influencia suficiente para poner todo el motor en marcha, así como un motivo de peso para visitar planetas. Qué putísima bestialidad el apartado visual de Warhammer. Reclutar nuevos miembros y básicamente vivir como una suerte de mundo astronave sororita. Por último, vale, tenemos las cosas más... Ah, el lore les quedó cool, pero es que yo quería sangre. Controversiales. Por una parte, se le otorga a la Llama Eterna una suerte de estado parecido a un tercer Astronomicón. Y no lo llamamos segundo Astronomicón porque... razones. Muchas gracias, Sangron. Esto es algo que puedes decidir creer o no, pero también se quería enseñar a lo que las doctrinas del Imperio pueden llevar. Pues aunque todo este lore parezca muy radical, no hay que forzar demasiado la máquina para que suceda. En el lore de cuando las hermanas formaban parte del Códex de los Cazadores de Brujas, uno de los motivos para enfrentarse a la Guardia Imperial era algo tan simple que un único sacerdote recitaba alguna palabra diferente a las doctrinas ortodoxas. Eso era motivo suficiente para erradicar a todo un regimiento, porque las hermanas son, en esencia, radicales. Son fanáticas religiosas, no me parece desacerbado o desproporcionado eso. Al final, si estás representando fanáticas religiosas, me encaja dentro del lore que te quieran matar por pronunciar una tilde donde no estaba. Realistas religiosos hasta el... Suena a algo que haría Imaginus perfectamente. El más estúpido de los extremos. Pero no nos detuvimos ahí. Que las sororitas son capaces de obrar milagros es algo sabido por todos. Pero aquí es cuando el caos entra al juego. Los cuatro dioses del caos no son los únicos dioses del caos. Son simplemente los dioses mayores. Claro. Lo que implica que hay dioses menores. Y ahí tienes la libertad de crear, literalmente, lo que quieras. Para este ejército se utilizó una... Eso es lo otro. El tema de la deformidad, aparte de ser una máquina de poner guionazos ahí a trocha y mocha, es una excusa perfecta para expandir muchísimo más el lore y el momento de plantear que no solo están los dioses del caos, sino que también hay dioses menores, puedes inventarte lo que te salga de la pinga. Te da mucho... El universo está muy bien estructurado para darte la libertad de tú escribir el lore como te salga de la pinga, ¿no? Es perfectamente estupendo. Está genial. Como me le pongan tetas a los marines, nos vamos. mojas con rifle, con el pandrismo. Por ejemplo, me puedo poner a mí como un dios del caos y a tomar por culo. Hay tantos gritos de sirenas en el fondo que... Hay tantos gritos y sirenas de fondo que costaba entender... ¿De qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Buenas, Pandro, volví, no entendí un carajo de lo que dijo Mariana en la cadena. Se cae la señal a cada rato. Eso sí, estás rodeado de gente y andas marchando con esa gente. Vale, de lo de Venezuela. Bueno, vamos a ver. Maduro se va a convertir en otro dios del caos, ¿eh? Hay un pozo donde Singe tiene miedo de entrar, ¿no? No lo sé. Hay mucho lore de la deformidad. La sencilla idea. Si la psique humana tiene efecto en el Immaterium, ¿de qué manera afecta la fe a este? Y... En el momento en que muchos humanos o muchos seres vivos, conscientes y pensantes, pueden adoptar ciertas doctrinas religiosas y a partir de ahí crear un dios de verdad, eso está genial. Esa idea es brutal, macho. Esa idea es estupenda. Porque estás demostrando que los dioses del caos o el Immaterium no son dioses, sino que son creaciones de nosotros. Son nuestras creaciones. Ellos no son creadores, son creaciones de los seres pensantes. Toman forma en dependencia de lo que se vive en la realidad. Y eso contrasta muy bien. Eso contrasta muy bien con la creación de Adán. Que era una especie de crítica religiosa. Esto era una especie de crítica religiosa en la que se te plantean a Dios como creador de Adán mientras lo está intentando tocar. ¿Sabes lo que te digo? Es una especie de creación. Este cuadro, o esta parte, esta sección de la Capilla Sixtina se llama La Creación de Adán. Y es una especie de crítica religiosa en la que, si te das cuenta, Dios está al lado de unas está dentro de unas cortinas que parece un cerebro, ¿sabes? Parece un cerebro esto. Como dándote la intención de que Dios en realidad está dentro de nuestro cerebro. Y entonces no es que Dios crea a Adán y por eso es la creación de Adán, como que este cuadro representa el momento en que se crea Adán. Sino que se trata de que es la creación de Adán. Dios es la creación de Adán. No al revés. Por tanto y demás, si lo extrapolamos a Warhammer 40.000, los dioses son nuestra creación. Los seres divinos somos nosotros, ¿sabes? Entonces, los dioses como los ancestrales o los Setán están más cerca de la divinidad que los propios dioses del caos. Pandro, estás hablando tremenda pinga. Sí, tienes razón. Déjame correrlo para acá. Como en la creación de... Bueno, vamos a seguir con el video. Y se decidió que... Esta fe ha alimentado a un dios del caos menor, cuyo nombre no será revelado por el momento, y es este ser el que otorga las visiones y cierta protección a la canonesa.
En definitiva, tenemos a un ejército de hermanas de batalla que son guiadas sin saberlo por un ente disforme que se hace pasar por una parte del alma del emperador, trabajando sobre conceptos como el sesgo de confirmación y la radicalización de ideas. En cierto modo, estos son... No se metan con los 3 increíbles centímetros de Adán, que el tipo está en sangre, ¿ok? Mastodonte el Adán, by the way. El tipo está en sangre, lo que pasa es que ustedes no lo saben. Hermanas de batalla del caos, pero no adoran al caos. No buscan destruir a la humanidad y creen fervientemente que todo cuanto hacen es por y para la humanidad. Y aún así, hay disformidad detrás de ellas de una manera muy sutil. Este concepto os puede parecer abominable, estúpido o maravilloso. Al final, no importa. Podéis abrazar esto como parte de vuestro lore. Podéis ignorarlo. Podéis asumir que son leyendas o rumores. Cuando... Warhammer correctamente tiene un montón de referencias a un millón de cosas. Tiene un montón de referencias. Tú ves al emperador que al final utilizaba la deformidad, porque el tipo era un psíquico increíblemente poderoso, su puta madre, y utilizaba la deformidad para ayudar a la humanidad. Es un poco como ¿cómo se llama el tipo? El tipo que le da el fuego a la humanidad en la mitología griega. Prometeo, es un poco, se me olvidan mucho, es que son muchos nombres, man. Como Prometeo, que viene y le trae el fuego a la humanidad, utiliza el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Es lo mismo, el tipo utilizando la deformidad para ayudar a la humanidad. O sea, tiene un montón de referencias mitológicas esta mierda. Pero no, dice Taquimbidia que no, es como es nazismo, fascismo y ya está. Y el emperador es un fascista, es Hitler, segunda parte, y no tiene nada que ver con lo demás. Y a partir de aquí, pues cool, ¿sabes? Todo es una representación del fascismo, todo. Todo es una representación del fascismo y una crítica al capitalismo. Son los fascistas de mierda, hay que recibirlos con un puño en la boca. Mientras te pone imágenes de ¿cómo se llama el tipo este que es conservador? ¿Quién pone las imágenes? Es que se me olvidan los nombres, man. De Jordan Peterson. Mientras te pone imágenes de Jordan Peterson diciendo que es un fascista solo porque es conservador. Está bien. Vale, en fin. Comunistas de mierda. Vamos a... Decimos que todo y nada existe. A esto nos referimos. La Orden de la Vela Retorcida es canon. Existe en cada uno de vuestros settings, universos y ejércitos. Y a la vez, únicamente existe en la cabeza de su creador. Es posible que a más de uno todo esto le suene a herejía, pero estamos bastante seguros de que si pensáis que todo esto es una tontería, es porque... Realmente lo que están diciendo tiene sentido. Y si lo niegas rotundamente... Hay varias posibilidades, pero las dos que me vienen a la cabeza de primera son... O solo consumes contenido de Warhammer... De youtuber, creador de contenido y en TikTok, y realmente no te has parado mucho a investigar por qué está conformado el universo de Warhammer, o tienes un sesgo ideológico, cabrón. No te voy a decir que no. ¿Pandro, te estás volviendo pobre? No, es que lo que están diciendo tiene sentido. O sea, si un progre te dice que la nieve es blanca, pues eso no va a cambiar el color de la nieve. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué discurso más progre? Y al final el mismo discurso del no binarismo. Y Jordan Peterson es fascista, entonces yo soy la pesadilla del pintor, usted hago. No, si Jordan Peterson es fascista, macho, aquí estamos con las esvásticas a tope de full, imagínate tú. En México la zarigüeya fue la que nos dio el fuego en su cola. ¿Qué os habéis llevado a la falsa? En México, en la mitología mexicana, quien les da el fuego es una zarigüeya. Dios mío, con razón los mataron de catarro. Impresión de que el trasfondo de Warhammer 40.000 consiste en un canon fuertemente establecido. No es así. El verdadero espíritu de Warhammer 40.000 reside en su potencial para el fanfiction. Es más, ni siquiera necesitáis tener miniaturas para aportar vuestro pequeñito grano de arena. Tan solo ganas de escribir. Dar un trasfondo a tus miniaturas, montarte películas en la cabeza sobre... A ver, triunvirado, les tengo una pregunta y necesito una respuesta. Si me comentan en los comentarios, necesito que me den respuesta, ¿eh? Se supone que el motivo de esa enigmativa sobre las dos legiones desaparecidas es, entre otras cosas, para que el jugador se invente sus propios primarcas y su propia legión si no quiere jugar con una ya existente. Pinturas. Puede ser. Supone que el motivo de esa enigmativa son las legiones desaparecidas, entre otras cosas, para que el jugador se invente sus propios primarcas y su propia legión que no quiere jugar con una ya existente. No lo sé. A lo mejor es simplemente porque en un futuro van a sacar a los primarcas y... Y va a ser más interesante el lore. Yo creo que simplemente lo hace más interesante, aunque si te quieres inventar algo, adelante. ¿Qué te iba a decir? Esto, ¿qué lore tendrían estas cosas, por ejemplo? Así me estaba preparando para hacer legal. ¿Estas qué lore tienen? A ver, disparo de brota. ¿Qué lore le puedo poner a estas miniaturas? ¿Esto puede tener lore? ¿Qué lore se le puede poner a esto, loco? No lo entiendo. Él me dijo que te las puedes pintar como tú quieras. Sí. Otra cosa es hacer un crimen de lesa humanidad como lo que estamos viendo en pantalla. Pero ¿qué lore le puedo poner a esto? No... Les dio sida espacial, a lo mejor. No sé qué lore tendría esto. Es que está de venga, macho. Esto violeta o rosado. Yo soy medio daltónico. Yo me dediqué al arte plástico durante mucho tiempo.
Yo me dediqué al arte plástica y yo no sé distinguir el rosado del violeta del morado. Esto es morado, ¿no? Esto es morado. ¿Verdad? El morado y el violeta son el mismo color. Yo siempre tuve este problema de chiquitico. El morado y el violeta son el mismo color, ¿no? Es que el nombre de ese color... Sí, yo soy retrasado, no me hago mucho caso. Esto morado, violeta, rosado, lo que sea. Esto rojo o marrón oscuro, yo que sé. Las pingas estas azules con esto gris por acá, con pintura de chapapote, porque esto es pintura de aceite. Tú no me vas a decir a mí que esas pinturas son las que están en estos frascos de acá. Esas pinturas no son estas pinturas de aquí. No son las mismas pinturas ni en pedo, ¿eh? Estos no son las mismas pinturas porque no quedan así de feos, cabrón. No, no son las mismas pinturas, ¿ok? Qué buenas. No tengo el culo bueno. Ya dejen de mirarme. Es que ustedes son unos enfermos, bueno. No me puedes decir a mí que... Déjame ponerme así de frente. Así de frente. Ahora no me puedo mirar el culo. Ahora no me podrán mirar la mujer. No me puedes decir a mí que son las mismas pinturas, cabrón. No son ni remotamente las mismas. No es lo mismo. Eso lo pintó con pintura de, yo qué sé, parece que tiene grasa de condón. Esto está de pinga, seres. Y esto aquí, son como Samus, pero están de pinga, bro. Entonces, mira esto. Esto aquí es azul. Azul aguamarina. Esto aquí en gris. Y luego la mirilla es verde, porque sí. Esto aquí es amarillo. Esto aquí es naranja con el casco rojo y de esto verde. Eso son un poco la paleta de Samus. Pero pintada con el culo, cabrón. Esto está de pinga, seres. Esto está de truco, brother. Esto es para meterlo preso, ¿ok? Esto es para meterlo preso, ¿bien? Ah, cabrón. ¿Qué lore le pongo a eso? Bueno, vamos a ver. Las historias de nuestros... Nunca puede faltar meterme contra quien pide. El tipo blanquea dictadura, ¿sabes lo que te quiero decir? El tipo, yo no me puedo meter con una... No puedo dejar de meterme con una persona que blanquea dictaduras como las que he vivido toda mi vida. Me sale del pingón. Nadie me lo va a impedir. Ya está. Muñequitos de plástico es una de las cosas que más influyen y hacen que la gente disfrute de este hobby como lo hace para algunas personas. Este es un tema que queremos explorar más en profundidad, pero este no es ese vídeo. Hoy solo estábamos aquí para soltaros un poco de nuestra diarrea mental. Cuidaos de las ascuas, pues hasta la más tenue puede provocar un incendio. Y con esto, el triunvirato se despide y os desea a todos una feliz tarde. ¡Adiós! Me gustó el cuidado de las ascuas, pues hasta la más tenue puede provocar un incendio. Está bueno, ¿eh? Como que cuidado con meterte en la corrupción, que de un momento para otro te corrompes del todo, ¿eh? Mira a Dios, Rosario. Si el video te gustó o eres una persona preciosa, comenta, deja tu like y suscríbete. Enséñanos un fanfic de Warhammer 40k en nuestro Discord si quieres. Y recuerda que eres una persona preciosa todos los días. Nos está diciendo precioso, panda. Buena tula, bro. Ahí está. Para que vean que soy un buen suscriptor. Para que vean que soy un buen suscriptor. Gracias. Ains, gracias. Sí, hombre, de nada. Pandro, el morado y el violeta comparten cierto parecido, pero lo que los diferencia es un poco su tonalidad. Aunque el morado tiende a ser un poco más oscuro. ¿Por qué crees que cuando me dediqué al dibujo, dibujaba en blanco y negro, solo con lápiz, ¿eh? ¿Por qué crees que cuando me dediqué al dibujo no dibujé con colores? A lo mejor por eso no me aceptaron en la escuela de arte. Porque a la hora de dibujar, dibujaba bien. Pero hay una prueba que era de pintura. Pintura con pinceles. Y en mi perra vida había tocado un pincel cuando hice las pruebas. Entonces me pasé toda la puta vida dibujando con lápiz. Pero no sabía, no tenía habilidad con el pincel. No tenía ni puta idea de usar colores. Pandro, entonces me estás diciendo que no te aceptaron en la escuela de arte porque eres un inútil con el pincel. Y no porque no te vieron talento. Sí, puede ser un poco ambas cosas, que se yo. Al final decidí tomar Polonia. Digo, dedicarme a la creación de contenido.